la embajada de Estados Unidos y ustedes, embajadoras de la música, qué bello, qué hermoso ha sido compartir, escucharles su voz maravillosa y ustedes que tocan a los instrumentos musicales. Muchísimas gracias por compartir. Generalmente en el colegio del estado es Thanks for sharing all your music and your art. You are truly a cultural ambassador to us, and we thank you for being here in a public school like this. En los colegios estatales es muy difícil, es un lujo el tener los instrumentos musicales para ellos, ¿no? Entonces, in public schools, it's a luxury to have this instrument for them. Pero gracias al señor profesor que comanda el estado y sobre todo también a los alumnos, el entusiasmo que tienen por seguir tocando esos instrumentos musicales, hemos llegado a formar una orquesta, la Orquesta Riverina. Thanks to the enthusiasm of the students and the effort of the teacher, we have been accomplished and we already formed a sort of ensemble, which is called the Riverista Orchestra, so, which is because this school is called Nicanor Rivera, which is the last name, so the orchestra is Riverista Orchestra. El colegio es una de mis fortalezas, los instrumentos musicales que están, el grupo musical es una de las fortalezas que tiene la institución educativa. The instruments and the musicians is one of the strengths that, that this public institution has. También este año se ha llevado la 17ª Olimpiada Interescolar de Matemáticas, siempre a nivel de la UGEL 7. This year we have also participating in a mathematics contest. En el nivel de la UGEL 7, el año pasado ha clasificado 4, este año 2 pasan a la departamental. In this neighborhood, so now first, last year first student from this school go to the next level, which is the regional level, and this year two students from this school are participating. El año pasado en el Perú 2 en matemática había ganado. Last year in the national competition, two students from this school were among the winners. Anteriormente, uno tuvo a niveles América, Sudamérica tuvo la medalla de bronce. And in the past, in the South American level, one Peruvian won the bronze medal in the mathematics contest. Los cuatro representantes, tres de colegios particulares y el único de colegios estatales. And that student was the only one who was from a public institution because the other were from private. Por eso les doy las gracias, a todos ustedes y agradezco a Dios también por tener la presencia y los talentos que muy pronto en el futuro se van a dar con estos jóvenes, estos niños, algunos niños y jóvenes del Nicanor Rivera Cáceres. Muchísimas gracias. That's why we thank you and thanks our students for being in this Thank you. Muchas gracias. Un saludo a Natasha, que gracias. Natasha y Anika. Okay. A las dos, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Gracias. Profe, no sé cómo tomar fotos, está en modo grabación.